dijiste que nos pasa a muchos querer a un abuelo, una abuela como un segundo padre o mamá. ¿Vos cómo afrontás este dolor? ¿En qué te apoyás? Con muchísimo dolor, sinceramente. Me apoyo muchísimo en mi familia. Estuve, de hecho, todo el fin de semana con mi abuela o mis primos. Me salía en la casa con ella. Y me parece que es la única forma de afrontarlo. Y qué duro es, en serio, lo más feo es preguntar a alguien, pero en el duelo, viste que hay gente que se contenta pensando en la vida después de la muerte, que esa persona está bien, cree en lo espiritual. Y digo, ¿te pasa eso? ¿Crees en la vida? ¿Crees que tu abuelo existe? ¿Crees en la vida espiritual, la vida después de la muerte? No sé, no pienso mucho en eso. Sí pienso en que tenía una enfermedad que lo estaba haciendo sufrir mucho y que el hecho de que ya no esté sufriendo es lo único que me tranquiliza. Porque no era una persona. ¿Cierto que... alivio en eso, en que ya no sufre más? ¿Tu papá cómo está? ¿Qué es su papi? ¿Cómo está? Toda la familia está como puede. ¿Tu abuela cómo está? Pregunta boba mía. Si tuvieras que describirle, explicarle a alguien, a un hijo tuyo, cómo era tu abuelo, quién era tu abuelo, ¿qué le decís? Era el hombre más bueno que podías conocer, que no... Nada, que le daba consejos a todo el mundo, que estaba... ¿Qué decía vos? ¿Qué te aconsejaba? ¿Era un abuelo? ¿Cómo era? Contame. Era todo. Joven, moderno, ¿no? Un abuelo... Era todo. Mi abuelo era una gran contención, era una persona que a la que yo acudía muchísimo, tanto en lo laboral, en todo, fue de hecho... La única persona que me dijo que vaya bailando. Suena un abuelo contenedor que sin ser del medio opinaba, te ayudaba, te era una voz de consulta a tu abuelo. Siempre. Mi abuela y mi abuelo son mi vida. Los amo profundamente. Me los imagino orgullosos de vos y también alegres con las cosas buenas que te pasaban y también sufriendo cuando te sucedía algo malo. ¿Qué te decía tu abuelo? ¿Qué te decía tu abuela? ¿Qué te dice tu abuela? De todo lo que pasó con Fede, ¿cómo te aconsejaba él como hombre, como abuelo? No sé, mi abuelo justo en ese momento empezó con su enfermedad, así que no trataba de no llevarle más problemas de los que ya tenía. ¿Se le dio mucha tristeza a tu abuelo? Lo de Fede Valdivia. Sí, claro, todo. ¿Te llegó que Fede quiso comunicarse con vos, digo, esa... Como se rompió esa mala relación por un minuto y Fede pensó, se le murió el abuelo, no sé si comunicarme está bien, está mal, no sé qué hacer. ¿Qué sentís ante esa actitud de empatizar con vos? ¿Es como un pequeño manto de piedad en el medio o no? Es que no sé, te juro no... Cuesta disociar, ¿no? Un hecho del otro siendo la misma persona. No pasa solo por ahí, pasa porque estoy en otra situación de mi vida. Estoy pasando algo que es muy fuerte... Un dolor que es enorme y que solamente tengo mis energías y mi cabeza puesta en eso. ¿Cómo va a ser toda la causa judicial? ¿No? ¿Nunca puede volver a verte después de lo que dijo Santiago Val? ¿Lo que irías contra él legalmente? ¿Como Fede va contra tu mamá o irías contra él? No me interesa nada en este momento, Santi. Nada. Después de lo de tu abuelo todo quedó chiquito, quedó pequeño. De verdad, una mano en el corazón. Si Fede Val te contactara, te dijera, te diera el pésame, ¿vos qué sentirías? Sí, ya está, ya pasó una semana, no sé. Tuvieras que explicarle lo que te pregunté a tu abuelo, a un hijo tuyo, a un amigo. ¿Quién es Fede Val? ¿Qué le decís? Me preguntaría mañana un hijo tuyo. No me interesa, no sé, no me interesa. Es lo que menos me interesa en este momento.